Hola, buenas tardes. Pues mira, nos encontramos aquí en Picadero de Cerrillo y hoy os voy a mostrar un poquito cómo enseño yo los caballos a hacer piafé. Yo siempre intento que los caballos estén tranquilos, que estén relajados, no tienen por qué estar alterados, ni nerviosos, ni nada, porque yo creo que enseñar ejercicios sacando a los caballos de sus casillas, yo creo que no es lo correcto. Entonces, yo siempre empiezo los piafés, lógicamente, por los pies. Y intento buscar siempre el punto de sensibilidad que tenga el caballo. Algunas veces, en algunas ocasiones, la tienen aquí, otras la tienen aquí, otro en la zona de abajo. Y yo con mi varita siempre paso por un tubito, lo que es la cuerdecita, y intento buscar un gesto del caballo, tocando su pie. Empezamos a tocar, ahí, ahí, y vemos que el caballo, ahí, ha movido un poquito el pie, ahí lo cogemos y lo acariciamos. Ahora volvemos otra vez, buscar punto, y ellos se incomodan, ¿ves? El efectito que tiene con el pie y con su colita, porque algo le está molestando ahí. Entramos otra vez, ahí, acariciamos. Y eso tanto con un pie como con el otro, pero yo siempre empiezo con un pie para que ellos aprendan siempre a no agobiarlo, sino que aprendan con un pie y ellos se queden tranquilos y relajados. ¿Estamos? Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Bueno, pues ese es esto que yo buscaría en cualquier caballo haciendo un poquito de pie fe. Bueno, pues el siguiente paso sería ya buscar otro gesto, ya que mueva él sus dos pies. Para que mueva sus dos pies, él ya ha aprendido a mover uno. Y ahora ya, para mover los dos pies, le pongo las puntitas aquí arriba. A buscar el gesto como si quisiera andar y yo no lo dejara. Pues sí, ahí si veis, el caballo ha querido avanzar un poquito hacia adelante y ha movido sus cuatro extremidades. Vamos a buscar otro gesto. Ahí. Bueno, pues el siguiente proceso sería ir tocando y activando aquí atrás de la lupa. Pero si hay el animal, ya está un poquito más tranquilo. Por eso digo lo de poder relajarlo siempre y buscarle esto, el gestito ese con la grupa. Si os habéis fijado, el caballo ha querido respingar hacia arriba, pues ese gesto hay que acariciarlo, porque ese es el que vamos a tener el día de mañana para que el caballo active sus pies hacia arriba, porque a mí me gusta empezarlo desde atrás hacia adelante y que se expresen ellos con sus manos, porque hay muchos caballos que mueven los pies pero luego las manos las bloquean. Entonces, para eso hay caballos que se bloquean desde el principio y empiezan a tocarle nada más y empiezan a saltar yo de los pies. Ese caballo, ese tipo de caballo, hay que andarle mucho para hacia adelante para que él se exprese con sus manos. Pero no es el caso de este caballo. Este caballo, en el momento que le hemos tocado unas cuantas veces atrás, él ya aprendió gesto y yo creo que ya le hemos conseguido hacer un pie bonito y vamos a intentarlo. Contar que nos dé dos trancos bonitos, yo la acaricio, me queda tranquilo y ahora volvemos otra vez a activar. Cada vez con menos toquecitos de vara, claro, para que. Yo siempre suelo pedir pocos trancos, pero bueno, o sea, cuando me da dos buenos, lo dejo. ¿Vale? Thank you.
esta vez le he insistido más porque he estado un poco tonteando. Entonces, hasta que no me ha dado esos dos trancos buenos, yo a él no lo he dejado. ¿Otra vez? Ahí. Si veis, ahora el caballo le ha hecho unos trancos perfectos desde primera hora. ¿Vale? Pues ese es mi proceso para empezar el PFE en los caballos. ¿Vale? Espero que os guste y buenas tardes.